Si te contagias de influenza, puedes sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacúnate a tiempo, puedes evitarlo. Vacúnate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Puedes prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte. Es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando, Santa Cruz. En la Caja Petrolera no hay remedio porque el personal administrativo está inflado. La plata se va en sueldos. Se inventaron cargos. Más de 62 abogados, 36 auditores, 31 contadores, 32 analistas de sistema, más de 40 auxiliares de servicio, 25 personales de mantenimiento, más de 412 trabajadores administrativos que no son médicos ni enfermeras. Solo en Santa Cruz, en La Paz, donde no hay petróleo, 868 empleados administrativos. Se inventaron la Oficina Nacional Administrativa de la Caja Petrolera en La Paz, con 242 empleados más que no son médicos, haciendo un total de 1.100 empleados administrativos solo en La Paz. Se inventaron cargos para dar empleo a los masistas. El pueblo sufre por la mala atención y la escasez de medicamentos. Si esto pasa en la petrolera, ¿cómo será en la Caja Nacional? Me dice una persona que me escribe y yo lo conozco y sé que no lo dice por exagerar ni por mentir. Pero este es el país que tenemos. ¿Qué dijo Juan Pablo Suárez acerca de la escasez de dólares de la que el presidente vive buscando a quien echarle la culpa? Dale. En general, las inflaciones en Bolivia han sido bajas y eso tiene una lógica principalmente en el tipo de cambio fijo, hasta que empezó el problema de la escasez de dólares en el sistema financiero. Yo diría en realidad una devaluación de la moneda nacional, porque repito, no es que el dólar haya subido, el dólar vale lo mismo o casi lo mismo en realidad en todo el mundo, me refiero a su poder de compra, sino es que el boliviano en la práctica se devalúa porque ya no tiene un respaldo que haga que usted se vaya al sistema financiero con 100, con 700 bolivianos y le den 100 dólares, digamos, para no hacerlo complicado el análisis, ¿no? Entonces, si hacemos el análisis, la calificación acumulada del año 2023, esto con datos del propio Instituto Nacional de Estadística, fue de 2.12%. La inflación acumulada de este año a mayo es del 1.95%. O sea, ya prácticamente hemos llegado a la inflación del año pasado, en estos meses. Asumo que ya en este mes, en el boletín de fin de mes de junio, ya se va a haber igualado esa inflación. O sea, básicamente podríamos decir que la vamos a duplicar si hacemos una extrapolación bastante sencilla. Por otro lado, si hacemos el cálculo, porque al final la inflación se mide de acuerdo a los cierres, uno generalmente usa el cierre de principio de año y fin de año para no complicarlo, pero podemos cerrar, digamos, sacar el cálculo de la inflación acumulada entre mayo del año pasado y mayo de este año, va un año, la inflación ya es de 3.52%, ¿no? Es una inflación ya cercana, digamos, al doble de lo que fue el año pasado. Y otro dato interesante, ¿no? Si nos vamos a la inflación de este mes o del mes de mayo de alimentos solamente, que es uno de los componentes más fuertes del IPC, la inflación fue de 1.43%. Si usted hace un cálculo sencillo y eso lo anualiza, podemos decir que la inflación de alimentos puede sobrepasar el 18%, que es bastante fuerte porque al final, en la mayoría de los casos, depende del bolsillo, pero generalmente en la población más vulnerable, gran parte de sus salarios, de sus ingresos, se van en alimentos, ¿no? Entonces, es bastante fuerte la pérdida o el mordisco, digamos, que se le saca al bolsillo del ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que más incide en esta medición del índice inflacionario? Porque en su momento se modificó el estándar del IPC, se ha vuelto a tratar de reacomodar también en el tema del consumo de alimentos, por ejemplo. ¿Esto se hace para tratar de cuadrar o para poder disimular el incremento de los precios ante el ciudadano? No se puede cuadrar tanto, diría yo, que si hay algunos acomodos van por otro lado, más que en cuadrar los pesos, ¿no? Porque hay varias métricas, estas métricas son internacionales, tienen su forma, ¿no? De todas maneras, es bueno mencionar que el peso de los alimentos en el IPC hasta hace algunos años era del 38%, hoy es de 28%. Es decir, si siguiéramos con la métrica anterior,
los índices inflacionarios fueran mayores, porque en alimentos es donde se está notando más la inflación por un montón de cuestiones, los insumos son importados, mucho de, por ejemplo, la harina para hacer pan en gran medida viene importada, etcétera, ¿no? Las maquinarias para sembrar también son importadas en gran medida, entonces en gran medida vienen, hay un componente alto, digamos, por los insumos importados, que esto proviene a causa de la devaluación del boliviano, es decir, puedes comprar menos dólares, digamos, con los bolivianos que tenés, ¿no? Ahora, esto, licenciado, ¿tiende a controlarse, a quedarse en este nivel, digamos, o podemos prever de que el tema de la inflación vaya incrementando mes a mes hasta terminar el año, digamos, ¿no? A ver, si usted ve la evidencia empírica, Argentina, Perú, etcétera, la inflación va muy ligada al poder adquisitivo de su moneda nacional. En la medida que la moneda nacional vaya perdiendo valor, para que no es exactamente igual, pero es la mejor referencia y es el componente más fuerte, para que a medida que suba el dólar, el precio del dólar que vemos en el mercado mutualista, entonces, a medida que suba el dólar, los precios también irán subiendo. Esa es la mejor referencia. Esto no es cuestión de producción, digamos, porque los productores dicen, no, nosotros seguimos produciendo, pero nuestros precios y costos de producción también varían, digamos. A ver, hay muchos componentes, pero el principal, usted podría decir, a ver, si yo le tuviera que decir un número, en un 80-90% está explicado por la moneda, y eso usted lo va a ver en la evidencia empírica en la Argentina, lo va a ver, bueno, en Bolivia, lo que se acuerda de la hiperinflación, o sea, los precios suben en la medida que el boliviano o la moneda nacional se deprecia, ¿no? O se devalúa. ¿Cuán complicado se puede tornar el aumento en el índice inflacionario? No hay una forma de medir, pero obviamente el gran problema es que la población o los índices, los índices de pobreza probablemente tiendan a aumentar, ¿no? Por otro lado, es bueno mencionar que ya los índices también están sufriendo cierta distorsión. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto o el Producto Interno Bruto per cápita, usted, o cómo se mide, o cómo se están calculando, lo están midiendo al tipo de cambio oficial, algo que ya no es real. Entonces, en la práctica, nosotros, si sacáramos al tipo de cambio de verdad, el que hay en todos lados y el que uno encuentra, en la práctica estamos un 15-20% más pobres, ¿no? Está diciendo, si el Producto Interno Bruto lo midieran con lo que se compra, la plata en la calle, y no con lo que dice el gobierno, que es tan mentiroso esto, que el gobierno te dice que el dólar cuesta tanto, pero es para comprártelo nomás. Porque después cuando lo tenés que ir a comprar para exportar, o más bien para importar algo, te le aumentan un porcentaje que te lo sube de 6.96 a 7.20, 7.40. Y entonces, y en la calle está en 9.10. Y el presidente dice, justo cuando estábamos ya igualando y normalizando la situación, de nuevo se disparó. Claro, es más o menos como decía Mafalda, puta que soy dieta. No es más que me comience a aprender las preguntas, no es más que me comience a aprender las respuestas para que me cambien las preguntas. Esta es la triste realidad del gobierno. La triste realidad del gobierno es que sigue sin entender nada. ¿Por qué yo sigo en esto? Porque entiendo que hay que hacerlo. No es que no tenga tema. No es que no tenga tema. 77 temas tenemos. 77 temas tenemos. Y siempre vamos sacando de a 20 a 30 diarios que ya pierden permanencia en el tiempo. Pero no es porque se hayan solucionado los problemas, sino porque llegan nuevos. Y si no somos capaces de advertirlo el día de mañana, no nos va a quedar tranquilo decir yo te lo dije. Lo importante es que la gente se apodere de lo que está ocurriendo, que sepa lo que está ocurriendo y sepa reaccionar a ello. Ponerlo a don Juan Yucra hablando de la crisis de los camioneros por diésel y por la cosa, dale. Creemos de que ahorita el presidente sigue jugando, ¿no? Con
con que no nos va a convocar a nosotros, ¿no? Ellos están convocando a sus afines, pero el transportista que está movilizado no ha sido convocado. Nosotros hemos estado todo el tiempo movilizándonos, que el sector de transporte sigue en emergencia, las movilizaciones se van a llevar si es que no nos hacen llegar oficialmente una convocatoria como se debe, ¿no? Entonces creo que las autoridades del gobierno se están equivocando, nos hacen creer que han tenido mesas de trabajo, que esa gente no sabe, que nunca han salido a protestar, no saben las necesidades que tiene el transporte. Por eso que nosotros hemos estado en las calles haciendo marchas, haciendo paros, y hoy por hoy no hemos sido atendidos, pero el gobierno siempre incita de que ellos están atendiendo a todo el sector transporte, ¿no? Yo les digo con toda la verdad que a nosotros no nos ha llegado, a todos los que estamos movilizados, nunca nos han llegado las invitaciones formales. ¿Se confirma la movilización con bloqueo de fronteras también, entonces? Sí, eso se ha dicho, es un voto resolutivo que se ha hecho en la ciudad de Oruro, entonces eso, ese mandato hay que acatar, porque hasta el día de hoy no hemos sido convocados, es por eso que seguimos en emergencia y se va a llevar nomás a cabo. Y otra cosa, invitarle a toda la población entera, ¿no? Porque este no es okay. Un problema de... Pongámoslo claro. El gobierno sigue sin hacer lo que debe hacer. Va a haber una, el domingo, si no me equivoco, es la reunión con los transportistas. 15 y 16. Bueno, sábado y domingo. Es porque el presidente tiene mucho trabajo de lunes a viernes. Vámonos al corte. Bueno, nos venimos mañana a vernos en el mismo lado. Gracias. Hey, life.